bocadillo con la canela, otra vez Town City. A ver, ya estoy llenando el botón check. Y a ver qué tenemos. Vamos a ver, empezamos con un poquito de Neutral B. Cuidado, porque ese Aptil es muy poderoso. Empezamos con el matchup check. Madre mía, 76% de la interacción. ¿Qué es esto? El Aptil de Canela, que es muy bueno, escupea un montón y es frame 6, sale rapidísimo. Y encima tiene unos combos tú que hacen un montón de daño, como hemos visto. Vamos a ver si Utopian puede igualar un poco el porcentaje del jab en el borde, que va a hacer bastante daño y tinta. Vamos a ver si puede aprovecharlo. Yo ni siquiera sé que puede, que es esto, como 6 frames, o sea, sexto frame y todo esto. Eso ya lo digo yo, tú no te preocupes. Tú eres un duro. Yo. Está haciendo lo que hemos dicho antes, el posicionamiento del Geroide, a ver qué pasa. Eso es, cuidado porque la caña le busca al upper, pero no lo consigue. Utopian. Y el primer stock se lo lleva Jupinia con el Fire, el tirachinas. El posicionamiento que está por un lado. Pero bueno, ahora falta que el Utopian. Uy, cuidado, esto va a hacer daño. El combo con el Aftmas. Una interacción. Una única interacción 60%. Madre mía. Sí, Canela es un personaje que, aunque a priori esté considerado como un mid-tier, ¿no? Un personaje así más. Menos fuerte en la tier list. Pues aún así es un personaje que tiene muy buenos botones. Sus ataques son muy fuertes, salen muy rápido y tienen buenas hits y matan bastante. Son mucho mejores de lo que. No jodas, vamos. Casi mata. Y cuidado la caña. Cuidado la caña, lo pesca. Y muerto porque todo lo pesco. Un stock entero de ventaja para Jupiter. Madre mía, qué partida más rápida, ¿no? En un minuto ya tenemos a las del stock al Utopian. Sí, desde luego. Vale. Desde luego. Cuidado la tinta, esto es un poco lo que necesita Utopian. A ver si puede conseguir una buena situación de borde para rascar porcentaje. Vale, muy buen fire, muchísimo daño. Y buscaba otro. Momento Let's Trap de Utopian, pero. Wow. Pero el Geroide bien posicionado donde tenía que estar. Ah, oye, es stock. Jupiño. Y ya está, otro pez más. Y rapidísimo ya tenemos la Stack Constitution, a ver qué sale. Eso es una partida bastante even que estamos teniendo hasta ahora, en la que Jupinia parece que saca un poco de ventaja, pero Utopian rápidamente la remonta. Vamos a ver. Maldito jab de este de Inglin, ¿qué? ¿Cómo pega, mejor? Sí, encima te tinta entero y con la tinta luego te hace un montón de daño. Buena conversión de doble backer. Pero a ver qué tenés. Ojo, Last Stock. Uy, estaba buscando el Tech 6 seguramente. Sí, ojo. Yo que sería ya. Uy, Canela falló un FS más. Y esto puede ser un Buya. Uy. Lo ha fallado, creo. Muy buena DI y buen esquive. Lo ha fallado. Uy, ese Fit Tilt. Estamos literalmente en game que está. Bueno, más o menos está a un fair. Y Canela no, Canela sí, está una vez más. Está una hostia maldada. Y el otro está a que lo agarre, creo que todavía no. Puede estar. Está buscando el vez más Octoshield. Sí, ahí está. Sí. Ojo. Utopian, tío. Jupiña, tu Utopian me llena un poco el por la boca. A ver. El Octoshield de Canela también es bueno, con el Ner es raro. Uf, el Ner no, sale como frame 8, pega por los dos lados y pega una hostia que no te puedes ni imaginar. De hecho, como se coma aquí un mal golpe Utopian, podría ser partida para Jupiña, vamos a ver. Ha gastado Geroide para gastarlo ahora, para ponerlo ahí, ha cambiado de situación. Sí, ha sido modo espejo ahora la partida. Eso es, con el Geroide detrás evita un poco que te rushe, ¿no? Utopian está un fair. Pero Jupiña también, ¿eh? No, y Jupiña está un rodillo. Uy, mira, esto va a ser partida. Y ya está. Back through. Loco, intentaba reaccionar Utopian al neutral getup de Jupinia con el up smash, pero no lo conseguía. Y el back throw de Canela, que es absurdamente fuerte, de los más fuertes del juego. Por alguna razón, sí. Te coge con el cazamariposas y te lanza. Es como un Ness, pero más cute. Te lanza de forma violenta, claro. Vamos a ver. El más fuerte es el de Ness, ¿verdad? Sí, diría que sí. Bueno, el de Ness, y creo que el Incineroar es como que escala más con Rage. Eso, claro. Creo que sí. Bueno, el Incineroar te fulmina directamente. Sí, pero el de Ness, el de Canela, Luigi son muy fuertes, tío. Hay algo que dé más rabia, que te maten de un backthrow. A mí me da muchísima rabia. Es que da mucha rabia porque estás ahí, claro, estás, como estás que en fallas, bola y encima haces. Fallas una mierda y. Y encima es instantáneo. Muerto. Vale, ¿tú crees que va a haber cambio de mapa? Nah. Bueno, de mapa. Yo creo que sí. No me he fijado. Si no, me cambio de personaje. No me he fijado, pero. ¿O te piensas sacar su mítico de Dr. Mario? No sé si va a haber cambio de mapa, ¿eh? Yo creo que Utopian está cómodo en este mapa. Yo creo que van a pase 2 por la cara, ¿sabes? O sea, no sé por qué. Pero a lo mejor no le ha gustado tanto que sea tan grande el mapa. A lo mejor. Mira, FD. Hostia, pero es lo que te he dicho antes, que a lo mejor para el Inglin le viene de puta madre. Sí, pero no se ha visto mal Jupinia en Town City. Así que a ver ahora que el counter pick. Las conversiones. Uy, ese Nerf que por día ha salido. Uy, el jab ese. Madre. Mira, para mí el mejor jab del juego es el de Inglin. Es bastante probable. Bueno, quitando el de Steve. Ojo, uy. Quitando el de Steve. Ya. El de Steve no vale. Ya. Pa, ojo. Pa. Y pa. Two frame. El two frame, ¿sabes qué decir? El jab lock. El jab lock. Uy, Jupiña tiene que remontar esto porque a 126 se muere de lo que sea. O sea, un backer. Un Buya, porque. Ah, pero ha conseguido el combo con el Aptil. Aún así le falta mucho porcentaje, o sea. ¡Uy! ¡Uy!
cargando ese F Smash y casi se lo lleva. No está en una mala situación aquí. Uy. Jupinia, te explico, porque ya se ha pasado el porcentaje del Buya. Entonces es bastante más difícil que te mate Inklin en este porcentaje que morirse contra Canela. Canela aquí tiene mucho... Bueno, esto va a matar. Sí, pero... ya, hablando de Black Throws. Pero no es tan fuerte el Inklin, pero ahí ya era suficiente. Pero Canela que es ligerilla. Buen counterplay a la, tinta, ¿eh? Oye, no sabía que se podía pasar, pero bueno, Jupinia cogiendo ventaja. Sí, sí. Y usando, parece que usando más la caña esta partida, ¿eh? Sí, acabamos de ver cómo vencía el neutral B tan importante en el gameplay de Inklin con la caña de pescar y se daba la stop por ello. Utopia también buscando el doble salto, a ver si colaba, pero no ha colado. Y neutral en jab, a ver si cuela. Y pintado. Vamos a ver si... Uy, que se le escapa. Vale, ahora... Nah, yo no sé si el F es más hace tu frente, yo creo que no. Le quería dar antes de que se cogiera, sí, porque parecía que iba a mixear Jupinia y su recuperación. Vamos a ver el uptil, que hace muchísimo daño. Ojo, cuidado, la jarra. Y esto es... Uy, das, ¿por qué poco? Dash attack que corta el rodillo, yo no sabía eso, ¿eh? Es un proyectil el dash attack de, bueno, claro, de Canela, claro, porque claro. Te tira un jarrón, tío. Oye, oye, le ha fallado la caña. O se puede autocancelar. No lo sé, pero Canela, o sea, Jupinia está a un toque. Y está literalmente, desde el centro del campo, podría morirse de un backthrow, ¿no? Creo que una vez más, sí. Utopian está abusando mucho, pero mucho de los apes más. Pues sí, sí, le gusta él mucho eso, porque al final tienes que ser muy paciente cuando juegas Inklin. No tienes, como te decía, tantas formas de sacar el stop. Entonces, jugar a escudo y esperar a que el otro te caiga encima con un botón es bastante buena idea en muchas situaciones. ¡Ojo! Le ha pescado perfecto y sin la caña. Le ha buscado perfectas opciones de Yugleo, madre mía. Sí, sí, sí. Oye, también el Neutral B tiene como opciones de invencibilidad o algo así, ¿no? Nunca, es que nunca he visto como a top players de Canela o de usarlos bien. El bolsillo, ¿no? Sí, sí, sí. Diría que sí, diría que tiene como... Sí, me imagino que son jodidísimos. O será como un frame o algo así, y creo que no es ni tan rápido. Falla el tech y ahora está en una situación en la que... ¡Uy! Uy, se salió muy bien el ledge. Uf, cuidado. Y se ha muerto porque apes más. Sí. Y ya está. Ya tienes que masear rápido para salirte del rodillo a 100. Yo odio masear como un hijo de puta, no me gusta nada. Pero ni a ti ni a nadie, ¿eh? Yo creo que a nadie le gusta. Bueno, a nadie le gusta, pero yo he jugado con la gente que cuando les entierro o lo que sea, escucho... Ea, a veces no queda más remedio, ¿no? Ya, pero joder. Que atravesar el minijuego de Mario Party. 1-1. Jupinia, o sea, Utopian, que rápidamente igual el marcador. Y FD no vuelven, lo digo yo. Me sorprendería, la verdad. Porque Canela es verdad que es buena en FD, porque con el giroide controla, tal, sí, y los proyectiles tampoco tiene plataformas para esquivarlos, pero aún así, Inklin sigue siendo mejor en FD. Sí, porque le quieres campear un poco las plataformas, que no te coja... Ojo, Small Battlefield, cambio. Tenemos tres cambios en stages en tres partidas. No nos han quedado ninguno. No. Town and City no les gusta, FD no les gusta. Es que hay dos top players que no les gusta nada. A ver qué tal el counter pick de Jupinia. Bueno, claro, se elige él, cierto, cierto. Sí, sí. Un mapa que tiene la Blaston de arriba mucho más bajita. Ojalá counterplay y se saca Bowsy, tío. Ojalá es el que sea el counterplay. Mira, me da igual. Bowsy. Algo así, ¿sabes? Y el link se ve las obras y la canelita, modo ayuntamiento. Pa'lante. A ver qué sacamos de aquí. A ver, yo he visto Small Battlefield, pero yo estoy más ciego que... Sí, yo creo que también era Small Battlefield, no me sorprendería. Canela es bastante buena en Small Battlefield, en mi opinión. Eso, porque tiene la Blaston de arriba chiquitilla, sí, te puedes morir de esa mierda. Entonces, ¿qué habrá baneado Utopia? Bueno, a saber, porque Jupinia empieza con sus conversiones raras, pero rápidamente cortadas por un jab. Madre mía. No sabía que el de Tilt también hacía two frame, madre mía. Production. Lapis, cambia la pantalla. Te duermes. Ya está, gente. Bueno, aquí tenemos ya Utopian con el jab y el center stage y el jab en el borde. Uy, se caía, qué pena. El jab. Uy, eso, madre mía, el de Tilt, lo que cubre. No tenía ni idea. Sí, un ataque que está muy activo, es muy bueno para utilizarlo en el borde. Ahora Jupinia un poquito estresado porque... Bueno, también buscando sus conversiones. Ahora es matchup check porque te fallas un tech chase en el suelo y automáticamente jab block. Aún así Jupinia tiene que encontrar esas conversiones que le gustan tanto. Y no, y no me sirve aquí. Mira, lo del proyectil también lo he dicho. Sí, es... Vemos que tiene las tools desde luego Canela, pero cuidado porque esto se puede hacer... ¡Uy! ¡Qué buen air dodge! Sí, lo esquivaba ahí Jupinia y cuidado porque lo puede volver a intentar. No, ya no, ya se ha acabado. La verdad que no sé cuál será el porcentaje. ¡Ojo! No, Fire Tech. Ahí. Fire Tech. No se lo esperaba. Jupinia que aprovecha muy bien. Aún así Canela ahora... Bueno, da igual, tiene el mejor de los mejores
ampis del juego para recuperarse, que más da. Vale, ahora o busca muy bien mantener la stock y hacer una conversión rarísima y sacarle restos de porcentaje, o a saber qué hace. Y ya está. A ver, más muy, muy bien leído. Cazando el rol, sí. Cazando el rol a una muy buena posición y para adelante. Ojo, empieza el juego. Empieza el juego Canela. Uy. Eso en Jet Smash pasa, pero aquí no. Nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Cuando te agarra y te hace un down throw. A mí me gusta cómo está lidiando. Ya no, iba a decir cómo lidia Canela con el jab. Porque hemos visto que lo corta con el desattack, con el proyectil y todo eso. Pero aún así es que el jab no tiene sentido, ¿no? Odio el jab de Ringling. Uf, el de Canela no se queda atrás, ¿eh? El de Canela me da. Que te diga. ¿Tú sabes que Canela puede hacerte jab a down smash? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero mientras hablábamos de la asco que da Canela, automáticamente Utopian decide matar con un AP smash cargadísimo. Sí, sí, le ha cazado ahí muy bien. Uy, ahora Jupiña creo que está un poquito mashing, ¿eh? Un poquito, creo que se ha puesto un poquito nervioso. Porque está landeando con aéreos, o sea. Sí, está tirando ataques, eso. Canela es un personaje que. Si le sacas de la ventaja, y le sacas de esa ventaja de. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Qué cazada! ¡Qué cazada, madre mía! Mientras lo mismo, mientras decíamos, no, es que Canela. ¡Pum! ¡Chaf! Sí, sí, sí. Escuchamos cánticos a favor de Jupiña, pero poco de Utopia. Utopia aquí es el que más lejos está de casa. Ya, a ver, sí. Entonces. Pues también, ¿no? Bueno, claro, si te lo yo soy de aquí, tío. ¿Y HD? Ah, claro, HD es de Sevilla o algo así. HD es de Cádiz, es de Jerez. Ah, de Cádiz. Cádiz es como. No es como súper chiquitín Cádiz. Bueno, pues Jerez es más pequeño, ¿eh? Bueno, y ahí está, HD. No, HD vive en Madrid, pero, claro. Pero es de ahí. Igual que yo he estado viviendo en Madrid, pero yo soy de aquí. Otro pensé que es madrileño, ¿no? Utopian es hondureño. ¡Lo sabía! Sí, ahí tiene la bandera. Mírala. Es hondureño, pero vive en Madrid también. Mira, qué bien, un jab que te cobra 25, te pinta y encima te comes el. ¿Cuánto era? ¿50% más del daño? Claro, 25% ese es el tema, más. Que te pinta y luego cada hostia que te pega antes sube de 25. No sé, pero Canela, a ver cómo lidia con esto. Por ahora saliendo muy mal del borde y landeando con aéreos. Creo que ese es ahora mismo el problema que está haciendo. Sí, sí. Jupiña. Creo que está. Ojo, el jab. Uy, muy lento. Muy lento y apes más saltando. Chafadísimo. Tiene que ser más cuidadoso Jupiña con el escudo de Ian, desde luego. Pero mucho más. Al principio sí. Parecía que sí, o sea, lo está haciendo muy bien con lo de escudo. Baiteando, o sea, baiteándolo, no sé cómo se dice. Baiteándolo, coño. Baiteándolo y tal, pero. Ya no. Es como que se ha ido un poco abajo, parece. Aunque. Sí, a ver, Utopian también es un jugador muy experimentado, es capaz de adaptarse muy bien a también. Sus rivales, así que vamos a ver si Jupiña puede adaptarse de vuelta, que es lo importante en estos casos. Y ya tiene una lead bastante importante Utopian para cerrar el set directamente con un 3-1. Vamos a ver qué puede. Si la puede remontar, porque si no se le acaba aquí el set a Jupiña. Ha remontado literalmente todo el porcentaje de la primera stock. Uy, y Jupiña con una pez más intenta llevárselo, pero no puede. Y la caña no se anticipa. Un poquito. Vamos a ver, situación de borde, lo quiere intentar esgardear el AB. Oye, pues buen Edgar, no sabía que se podía el AP Smash. Madre mía, el AP Smash está haciendo el MVP. Sí, no le está respetando demasiado. Nada. No. Es que pilla mucho, pilla muchísimo y no. Es difícil de adaptarte. Es un ataque que hay que mirar mucho cuando juegas contra Engine, porque es lo que te digo, no hay tantos ataques que sean letales a alto porcentaje. Mira, formas de quitarse al giroide con el Detil. Sí. He visto ya varias veces que lo ha hecho el Utopian. Y está ya a punto de hacerse un 3-stock contra Canela. Vamos a ver, porque puede cerrar la partida de forma contundente, mandando un mensaje. Le va por el giro y está en el borde. El Let's Trap que no funciona. Y una vez más, con ese Rage, a lo mejor no mata, pero. Yo creo que si lo agarra, lo mata, ¿eh? Yo creo que como lo agarre. Yo creo que el Buya ya está calentito, ¿eh? El Buya calentito. Canela, a ver si consigue al menos quitarse una stock. Giroide que conecta. Tiene que remar mucho ya. Y Utopian que con un Fear también puede conseguir mucho. Uy, ese intento de bulla que no funciona. El AP Smash que tampoco funciona. Canela está entre las cuerdas. Y Utopian lo sabe, Utopian está buscando esa presión. Sí, sí, sí. Muy sólido, ¿eh? Y ahora ya está tranquilo. Venga, ven a por mí que. No pierde nada. O sea, no tiene tampoco mucho que hacer ya. O sea. Nah, es lo que te digo, ahora esperar a que. Yo creo que va a buscar un mal dash attack o algo así. Y un AP Smash está muerto. Con ese rage encima. No tiene prisa, además, si pierde este stock, pierde la rage y recupera el porcentaje de bulla, vuelve a la ventana de bulla. Sí. Ahora ya poco a poco está aumentando su presión. ¡Ojo! ¡Uy! 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 ¡Ese agarre que ha sido bastante más pocho de lo que parecía! Sí, sí, no le salía el dash grab. Da igual, ahora lo que va a. Ahora parece que Jupiña. ¡Uy! Forzando ese AP Smash, ¿eh?
Sí, Jupiña ahora sí está respetando, pero vamos a ver si es tarde, porque esto ya es una ventaja prácticamente insalvable. Le queda un globito que explota, pero tiene otro. También primera bomba que veo usar Utopian, ¿eh? Dentro de todo el set. Sí. Pues claro, sabe que se la puede comer, sabe que... Se ha espabilado Jupinia, pero yo creo que... Ya es muy tarde, parece. Sí, sí, porque... Claro, también te digo, Utopian, por lo que ha hecho antes, creo que... Backthrow, incluso... backthrow. ¡Uy! ¡Uy! Le quería el backthrow. No, le ha pillado el... Bueno, ahora sí, un fair. Y se acabó el set. Utopian muy sólido. Al principio parecía que Jupinia le había pillado muy bien, pero Utopian le ha pillado mejor. Una victoria convincente. Bastante, un 3-1. Sí. Y que además es eso, hemos ido comentando... Las pilladas que ha hecho Jupiña, las pilladas que ha hecho Utopian, lo que mejor ha hecho Utopian. Sí,